La historia... Ah, estamos en, casi en aniversario. Exactamente, porque la historia que conocemos, la historia sí. que nos llama la atención sí. a los periodistas, empieza a desarrollarse a partir del 30 de septiembre de 2013. Por eso estamos a muy poquitos días sí, 30 de, de que se cumplan 10 años de este caso que tuvo como protagonista a esta la chica. chica hermosa que era Araceli. Ramos, una chica de 19 años, uh -huh. laburante, que quería progresar, que quería estudiar. Sí, estudiante de, de quinto grado, de quinto año, perdón, de secundaria. Este, y sí, quería estudiar, quería progresar. Eh, quería un laburo. Ese era el tema. Quería un laburo. Ella ya venía haciendo nuevos laburitos, pero estaba buscando algo que le diera un ingreso como para financiarse los estudios. Y había conseguido algo, ella creía que podía tener una, una chance... Eh, a través de Facebook, fíjate vos, a través de Facebook, un contacto en Facebook, y el 30 de septiembre, justamente, eh, te tenía una entrevista de trabajo. Eh, aproximadamente a las dos y media de la tarde. Sí, un horario que... Dos y media como, de la tarde, tenía... No trae ninguna sospecha, digo, era una cita no. laboral. No, la cita laboral. Araceli era muy prolija. Sí. De hecho, sí. a su mamá le iba a dejar escrito en un papelito Exactamente. a dónde iba. Exactamente. Richard, porque tenía que ir a esta entrevista laboral y ella quería que la mamá supiera a dónde había ido. La dirección, sí. todo, le da los datos contándole, mamá, voy a este lugar. Ella sale de su casa, se toma el colectivo y va hacia esa entrevista. Sí, ella vivía en Loma Hermosa y la entrevista era en la localidad de Caseros. 3 de febrero, partido de 3 de febrero. Partido de 3 de febrero, sí, 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 sí señor. En la calle Puan, al 3700, creo que era. Sí, en eh, la calle Puan, al 3700. Bueno, ahí la habían citado para una entrevista de trabajo y a ese lugar va. Dos y media era la entrevista, deja el papelito. Seis y media de la tarde, no, no hay noticias de ella. No vuelve. No vuelve. Pasa el tiempo, no vuelve. La madre desesperada. Porque no era una situación habitual en ella. Eh, vos lo dijiste recién. Muy ordenadita. Te deja dicho a la deja mamá. dicho sí, con sé, un papelito. Voy a tal lugar. Además, a ver, deja un dato fundamental. Calle Puan, 3754. Pum, ahí voy. Este... Pero a la, las seis y media. No, no La verdad que no sé cuánto hay de Loma Hermosa hasta. Pero, hasta no es no lejos. Richard, yo estuve la, haciendo alguna nota para Cámara del Crimen, sí, sí. no es una gran distancia, estás dentro del mismo claro, partido. Claro, vos lo hiciste cuando hacías es... los lugares del crimen. Claro, eh, todo dentro de 3 de febrero, o sea, estamos hablando de minutos, 15, ah, 20 minutos. Bien, no, bien. no era una distancia así como para decir, bueno, tiene un viaje enorme o tiene que hacer mucha combinación de medio de transporte. La realidad es que la mamá se empieza a alterar a medida que pasan las horas. Eso fue un lunes, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de un lunes. Este, es decir, la mamá se empieza a alterar y empieza a llamar a contactos, a vecinos, a quien sea, para ubicar a su hija. Eh, no le dan bola en la, en la cana. Y, y bueno, ¿sabe quién? Sí, lo naturalizamos, pero tenía que ir a la policía y la, la policía le tenía que decir: Sí, señora, ya nos ponemos a buscar a la, su hija. No lo que hacen siempre, que es: ¿Usted está segura que su hija no, no tiene un novio? ¿Su hija? Sí. ¿No se habrá ido con el novio? Seguro sí. vuelve mañana. Bueno, su hija no le gusta la noche su hija sale, por ahí su hija... Sí, lo decía. Usted se enojó con su hija, sí. hubo una pelea. Sí, porque si no la buscan por fuga de hogar. ¿viste? Sí, 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 o fuga, o está de joda. Está de joda, claro. No. ¿Cuándo tienen el deber de, en cuanto aparece la denuncia, salir a buscar? Bueno, no lo hicieron, no lo hicieron este, nosotros, que somos los culpables de todo, desde la muerte de Julio César para acá, la culpa es del periodismo. Eh, fuimos ante el llamado de esta señora, que estaba desesperada, ya el día miércoles. El día miércoles, ella, la mamá aparece en los medios diciendo que su hija estaba desaparecida desde el lunes y que había ido a una entrevista laboral. Entonces, el título fue una entrevista laboral y desapareció. Fue así. Bueno, recién el miércoles, la policía le toma la denuncia. Porque salen las cámaras. Y, claro, y claro. están en la cámara. Nosotros somos los culpables de todo. Sí. Este, somos los culpables de los laboral Sí, molesta. Es, es, es. Esto rompe ahora con esto. Exactamente. Va. Ahí llama un jefe y le dice la comisaría Chea... Claro. Ah, ...viste Tene, ...viste tenía que están con este tema... ...che, ¿qué, qué, qué hicimos? ...nada... boludo, tómenle la denuncia... ...bueno... ...sí, sí, es que es así... ...es que es así, es que es así... ...este... Eh, ...bueno... Eh, ...cómo, ella iba... ...iba de... ...normal, vestida con un jean negro... ...una remera, zapatillas grises... ...lo más normal del mundo... ...para esta entrevista de trabajo... Entonces la madre le decía, miren que fue a la calle Puan y qué sé yo. Averiguan, ¿de quién es esta calle, esta casa de la calle Sí, Puan. lo básico. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Era un local comercial, una oficina, una casa. ¿De quién Vos no? sabés que la madre va también. Va, es más, en ese eh, lapso entre el lunes y el miércoles antes de la denuncia, ella va, claro. por si la, la hija le había dejado la dirección. Y pregunta, toca la puerta, no contesta nada. Le pregunta a los vecinos, discúlpeme, ¿sabe quién vive acá? Si ¿usted sabe que hace rato que no vemos a la dueña? Ah, tiene una dueña. Una señora. Sí, una señora. Aída eh, Aida Amoroso. Aida Amoroso, uh -huh. una señora grande, tiene más de 80 años. Sí, de hecho tenía 81 años Aida Amoroso en ese momento. No la encuentro. Pero no estaba. Mira, esta es Aida Amoroso. Esta es Aida Amoroso. La Pero no dueña. Estaba. Los vecinos dicen, claro. Es la dueña de la casa. De la casa de la, casa de la calle Puan. Pero hace rato que no la vemos ahí. Hace rato no la ve. Vemos. Hace como un mes que no la vemos. Claro. Hay vecinos que dicen: hace un mes que la dejamos de ver y en el último tiempo habíamos visto un hombre en la casa. Sí. Un hombre más joven que ella, por supuesto, un hombre que podría ser el hijo. Que iba, que venía. El asunto es que en ese entonces, claro, la policía va. Ante la insistencia de la madre, ¿no? También. Y yo diría de los medios, que no, sí. nosotros. En fin, este, no podemos decir, vaya allá ni ahí, pero. Se cae maduro. ¿Qué? ¿sí? ¿viste? Eh, bueno, al, al final de cuentas, a la señora Amoroso no la encontraron. No. Hasta el día de hoy. La dueña de casa no estaba. No. Desaparecida. No. Araceli Ramos. Desaparecida. desaparecida. Pero hay un hombre que entraba y salía de la casa. ¿no? Sí. Los vecinos lo habían visto muchas veces. Algunos pensaron que era el hijo, cuando sí. esta información llega a los medios. Pero los vecinos decían, no, no era el hijo. Pero tenía un hijo ahí amoroso. Ahí se empezaban a parar todas las antenas. A ver, sí. eh, tenía eh, un hijo la mujer, la dueña tenía, de casa. tenía un hijo, la señora Amoroso tenía un hijo. Ahora, para un cachito. Nosotros estamos con una piba que va de hombre Hermosa se va. Hasta caseros hasta casero para una entrevista de trabajo. Sí. Y la entrevista de trabajo es una casa donde no hay nadie. La dueña no está. La dueña no está, hacía un mes. ¿Y el hombre que entraba y salía? Había un estaba. tiempo... Bueno, pero esta señora... No, tenía un hijo. ¿Sí? Tenía un hijo. ¿Y qué pasó? ¿De dónde está el hijo? No se murió. También murió. Murió, el hijo murió. Entonces, a ver, en esta casa de la calle Puan, donde iba a haber una entrevista de trabajo, la dueña no está... Y el hijo estaba muerto. Uh -huh. ¿Y, pero ese tipo que veían ir y venir, ¿quién es? Ahí empieza a avanzar un poco la investigación. Finalmente se despabila Richard. Y se encuentran los investigadores con que Araceli había estado justamente intercambiando mensajes por Facebook con un hombre que le ofrecía trabajo. Sí, 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 por Facebook y telefónicamente. Y porque después se... Se pasa en la sábana telefónica y tenía 25 llamadas sí. con. Un hombre. Con el mismo hombre con el que se había contactado en Facebook. Sí, 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 sí. Es que más, le había prometido, le había, o le había dicho, que la entrevista de trabajo era para eh, un laburo que, en el cual eh, no, no se sabía exactamente si era de vendedora o de qué. No se sabía. No estaba Yo claro. iba a ganar unos cuatro mil pesos de aquel entonces. Sí. De aquel si te año. parece, veamos un video de la época dale. de cómo era la búsqueda de Araceli Ramos allá por 2013. Dale, dale, vamos. Cuando mi hermana me avisó, fue el martes, me, me llamó por teléfono avisándome que no sabía nada de Araceli y que si Araceli me mandó un mensaje, ahora le dije que nada, nada, no me escribió, no me mandó mensaje, nada. Y por lo que allanaron y todo eso, a mí me parece que tiene que seguir, tiene que seguir viva, pero la tiene en algún lugar. No, yo pienso que no, no está por acá. Que ya debe estar en eh, misiones o en otro lugar. No puede ser que tengamos que salir con, con nuestras madres, con alguien para que no nos sigan o no hagan algo. No queremos otra Araceli. Lo único que quiero es que venga acá mi hija y esté conmigo y esté viva. Por eso le pido a los medios y lo agradezco a los medios y a la gente. Fíjate, Richard, fíjate la marcha, la movilización. Estaba la madre, la última en hablar de la madre. La especulación sobre si estaba viva Araceli. Obviamente, la era esperanza llevado. de todos. Y se la habían llevado una, una organización de tratantes de personas, ¿viste? de explotación de mujeres, y que todo el otro. Pero esto sale en televisión, ¿verdad? Claro. Y lo que pasa es que en la casa de la calle Puán, esta famosa casa de la calle Puán, y también a través de, del Facebook de la chica, encuentran la relación que ella mantuvo todas esas comunicaciones que vos dijiste antes con un tipo que desde que ofrecía trabajo. Ofrecía laburo. Entonces ese tipo tenía un perfil de Facebook. Sí. Y lo encuentran. Entran al perfil. de Entran persona. al perfil. ¿Y quién era? Era según el perfil un sí. oficial de la prefectura naval argentina. Ah pa. Con decorado. Con uniforme. Montaje, uniforme blanco, impecable, este. Eh, ¿Cómo es? Y decía, o, o, eh, oficial, en, en fin, de, de, la, de la Armada Argentina. De apellido Vinader. Vinader. ¿Quién es este Vinader? Walter Vinader, empiezan a investigarlo, Richard, con la premisa de que era oficial de la prefectura. Sí, un oficial de la prefectura. Ahí está, mira, no, así no, se mostraba cuenta, en, cuánta, la, en su toda Facebook. La, Todas la, la, la medallita, las medallitas, las insignias. Pues, vos fijate. Parece un tipo que impone respeto, un hombre condecorado. Sí. Lo empiezan sí. a investigar Richard ah, a Walter Binader y descubren. Soy el tipo de amigo que hasta te ayudaría a esconder un cadáver. No. Pero si me traicionás, recuerda. Sí, sé cómo esconder cómo un cadáver. cadáver. Binader. Un pelotudo. Ni hablar. Pero. Además de, de este mensaje inquietante, tenía un dato más que lo hacía una persona, como se dice en las investigaciones, de interés. Sí. Había sido exonerado de la prefectura. No pertenecía más a la, a la fuerza. Él a la posaba prefectura. así, pero. Sí, no. No y trabajaba más. Y tampoco tenía el... ese grado. No. No. Era, había sido miembro de prefectura, sí. pero como marinero de limpieza. Sí. Y lo habían rajado. Y lo habían rajado. Sí, lo, habían rajado. lo habían rajado porque había tenido una situación que había derivado en un conflicto con la ley. ¿Qué había pasado? Esto empiezan a descubrir de Walter Binader, apenas lo empiezan a investigar. Es raro todo esto. Todo había empezado con una chica que va a buscar trabajo a una, a una entrevista de trabajo en la calle Puan. Dale. Pero había hablado con este hombre. Habló con este Cuando lo empiezan a meter, el... dicen: ah, claro. Bueno, es un oficial de prefectura. Hablan con prefectura. No, no, este tipo lo rajamos. ¿Cómo <laughs> no, que lo rajaron? ¿Eh? No me venga a hablar que es oficial, no es prefecto ni nada por el estilo. Sí, nada que ver. No, 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 no. De, de hecho, la prefectura ahí mismo, nos comunica la periodista, le iniciamos una demanda por usurpación de títulos y honores. ¿Por qué? ¿Sí? Se está mostrando como oficial y no lo es. Y además decía que era del grupo Albatros. Claro, elite. Un grupo de elite dentro de la prefectura. No, nada que ver. No. Nada que ver con nada. Era un marinero común. ¿Pero por qué lo echaron? Le pregunta la prefectura. La prefectura dice, bueno, este hombre tiene una novia... Se sí. llamaba Janina. Sí. Y él en un momento empezó a ponerse violento con esta mujer. Sí. La mujer empezó a sentirse perseguida, lógicamente. Sí. Rompió la relación. Él la empezó a acosar, la perseguía a la facultad. Estaba en la puerta, la, le hacía la vida imposible, le hacía escenas. Y en un momento empezó a extorsionarla. ¿Con qué? Con difundir videos íntimos o con presentarla ante. Sus conocidos como una mujer, digamos, que tenía costumbres vergonzantes. Digo, lo, estoy tratando de usar eufemismo porque la verdad es de una bajeza lo que ha hecho este hombre. Eh, finalmente, con todo esto, la chica lo denuncia a este hombre sí. por este intento de extorsión, por el acoso. Se entera a la prefectura, le dan la baja. Y pasa a ser un civil más, Walter Vinader. Va a, ir de, va a tener una, una condena por Una el, condena por eso. lo que le hizo a su ex novia. A esta ex novia. Claro, eh, en el 2004. Claro. O sea, ya, ya hacía tiempo. O sea, está fichado este tipo. El tipo estaba fichado. El tipo estaba fichado. Le pidió a la universidad donde iba esta chica que la echara. Sí. Llamó por teléfono a esa universidad, la Universidad de la Matanza. Y le dijo: este, hay una bomba. Eh, eh, hay una bomba en el baño. Bueno, la acosaba, como dijiste vos, la acosaba de todas las maneras posibles. Hasta que, bueno, se hizo la denuncia y. Hace la denuncia, la causa avanza, lo condenan, va a preso. Sí. Se queda sin trabajo en la prefectura. Este es el hombre con el cual se había contactado Araceli Ramos. Imagínense lo inquietante que era en ese momento. vas a ver vos que te estabas eh, teniendo, estabas teniendo una, una, una relación laboral o ibas a tenerla con un tipo que era un estafador. Un estafador, un extorsionador, lo que sea. No, no se podía saber. Ahora, cuando se conocen esto, esto sale en la tele. Sí. Bueno. Hay un taxista que se presenta y dice, buenas, buenas, yo lo llevé. ¿A quién llevó? Al señor que aparece en la televisión que están buscando una chica. El cuerpo de Araceli no había aparecido. No, ni Araceli viva ni muerta. O sea, no, no. Estaba... No había la búsqueda. Sobre Araceli, no donde la mamá sigue insistiendo, búsquenla pues por ahí está viva, la tienen secuestrada en algún lado. Y aparece este taxista, Richard, que dice, yo a este hombre lo ubico, a Walter Binader. Sí. Creo que es, no me dijo el nombre, pero yo lo llevé. Yo este lo llevé. Hombre. Lo llevé, este... Eh, lo, lo pasé a buscar por mataderos. ¿Por mataderos? Sí, por mataderos en la calle Cañada de Gómez 2200. Salió él y me dijo si lo ayudaba a llevar hasta el auto un bulto. Yo le pregunté qué era. Y me dijo, no, es la base de una antena, porque tenemos que colocar una antena. Se hizo pasar como que era empleado de la telefónica. Sí, un instalador. Un instalador. Entonces tenemos una antena y qué sé yo. Dice, bueno, ¿dónde va General Paz y Croara. General Paz y Sí, porque ahí tenemos... de qué miércoles. Villa Madero. Villa Madero. Del otro lado de General Paz. Al Exacto. Exacto. O sea, lado de provincia. Del lado de Tadero al lado de provincia. Exacto. La Matanza. Lo hizo ir hasta ahí. Pero no solamente lo hizo ir hasta ahí. Le dijo, espéreme. No, voy a llevar, voy a transportar el, el, el bulto este. El, el, el taxista lo agarra el bulto. Un bulto medio raro. Bueno, este... El tipo del tema es que creo que no lo llevó, no no lo llevó, lo llevó Binader solamente el bulto hasta una distancia determinada, un descampado, un descampado y lo dejó ahí. Se acerca la, la, la fábrica de jabón federal, bueno, este y lo dejó ahí y a la policía como que le picó y sí, finalmente a, a ver si todavía es todo lo malo que estamos pensando. Ahí es donde lo van a buscar a Binader finalmente. Digo, finalmente porque venía demorado. Sí. Van a buscarlo, lo logran detener Richard Abinader, lo agarran con una mochila en la que lleva una computadora, lo arrestan, él en un primer momento dice, Yo no tengo nada que ver. Claro, Araceli Ramos seguía desaparecida. Sí. Lo sí. meten preso, la familia empieza a señalarlo, dice, este tipo sabe dónde está Araceli. Si sí, con él tuvo la relación. Eh, la, ¿Tuvo la relación? Eh, mejor dicho, la relación, no. Ese contacto telefónico por el tema laboral, que todo una mentira. Una mentira que la serie no sabía. Este es un estafador. Sí. Un aprovechador. Bueno. Lo este. meten en cana a lo Walter meter. Binader. Lo empiezan a investigar. Pero también, Richard, empiezan a investigar lo que había dicho el taxista. Ahí está la ley sí, detenido claro. de, Ahí está Binader detenido. Sí. sí. Estaba más o menos sonriente. No sé por qué. Lo detienen y van al descampado. Sí, van al descampado de General de Paz y Crovara. Sí. Hacen una búsqueda ahí, un rastrillaje. Y van a terminar encontrando el cadáver de Araceli Ramos. Estaba ahí en esa bolsa que el tipo hizo transportar, en el que llevó el taxi. Este, estaba allí, en esa bolsa. La, estaba golpeada la había estrangulado, tenía las manos atadas, estaba en posición fetal. Eh, el, habían pasado unos días y el cuerpo estaba deteriorado. De todas maneras, en principio se dijo que no había manera de determinar si sufrió agresión sexual. Se especuló que sí, pero se especuló. Pero no se pudo probar. No, no se pudo probar. Pero sí eh, se supo que la había tenido retenida un tiempo ah, antes sí, de matarla. Sí, 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 sí. Porque la data era 1 sí. o 2 de octubre. Claro. Ella había ido el 30. Así es. Y la data de la muerte es 1 o 2 de octubre. Sí, 1 o 2 días secuestrada te da eso. Exactamente. Y la encuentran 12 días después de la desaparición. Sí. Por eso es que estaba degradado el cuerpo. Sí. Pero la data no era inmediata al día no, no. De, la, de aquella cita supuestamente laboral, o sea, la mentira que le había dicho ver, Si te parece, Richard, veamos... Un tape del momento en el cual encuentran el cuerpo Dale, de Araceli. Vamos a verlo. El cuerpo de Araceli Ramos, 19 años, fue encontrado de madrugada en este descampado de Villa Madero. Ahora estoy autorizado por la justicia, después del relevamiento científico, a eh, confirmar que el cuerpo hallado se corresponde a la niña Araceli. Acá tiran de todo, escombros, eh, bolsas, eh, descartables, eh, perros muertos, gatos muertos. Imagínate, si tiran todo eso, tranquilamente pueden tirar eh, un cuerpo. El descampado está a solo 10 cuadras de la casa del ex prefecto Walter Binade. Que no declaren, no me interesa. Pero todas las pruebas están puestas. Fue él, fue él. Esa es la bueno, zona es la, es del la, hallazgo, bueno. Richard, como decías. A 10 cuadras de la casa de este hombre en. Los mataderos eh. encuentran en la matanza a Araceli asesinada. ¿Vos dijiste, vos dijiste que el tipo le encuentra una mochila. Sí. ¿Y dentro de la mochila qué le encuentran? Una computadora. Una compu. Y una tarjeta de memoria puede ser. Además. Sí. Bueno, el tema es que en la computadora había algo muy... ¿Qué tiene este acá? Había un video. Había un video que insólitamente o sea, ya esto es una cosa horrorosa sí ya hasta acá, horrorosa. estaba claro que Walter Binader la había citado para una, trampa para una trampa en la casa de la calle Puan sí que cuya dueña había desaparecido y cuyo hijo estaba cómo lo conocía lo conocía porque vos dijiste que había sido condenado por extorsión sí. mira te tengo ahí porque sí, dale. cuando vos repasás los antecedentes de Binader él va preso por este intento de extorsión de su, su novia. No. Sí, claro. Pero después él va a ser denunciado por estafa. Sí. Pide un crédito, no lo paga. No lo paga. Esto en la provincia de Buenos Aires también. Lo termina metiendo preso tres policías de la bonaerense que hacen la investigación, lo meten en cana, va preso, cumple pena también por eso. Él se queda muy resentido con esos policías, Binader, dice que le armaron la causa. Bueno, uno de los típicos versos sí, de, sí. de los reos. Pero en prisión, él conoce a un hombre llamado Emilio Razónico, en este Emilio segundo paso Razonico. por la calle. Sí, señor, sí, otro preso. Otro preso. Emilio Razónico, que estaba preso por venta de drogas. Sí. Emilio Razónico era el hijo de Aida Moroso, la dueña de la casa de la calle Poán. Ah, ahora entiendo. Ahora entiendo. Entonces, cuando salieron los dos... Evidentemente, crearon una amistad en la cárcel y después, en, la, en libertad, Binader frecuentaba la casa de Razónico. Ahora, Razónico muere, nunca se supo bien cómo murió. También en el 2013, el cuerpo fue cremado, con lo cual nunca sabremos si murió o lo mataron. Lo cremaron por eh, maniobras que hizo Binader. Binader le dijo le di a Ida, la madre de Razónico. Sí. ¿Para qué te vas a meter en el... Eh, tenés que hacer el velatorio, después el entierro, pagar para que mantengan la Sí, tumba. Sí, sí, sí. sí. malo. Bueno, me voy a quedar sola. Ahora tengo solo a la chica que me cuida, le dijo Aida Moroso. Esa chica te roba. Le empezó le, a le, ver todo le, el tiempo a Binader. Le, le hizo el bocho. Échala. Y esta mujer, Aida Moroso, queda solas con Binader. Que según dicen los vecinos, iba todo el tiempo a la casa de la calle Puan. Hasta que un día la dejan de ver, Aida de Amoroso. Desapareció Aida Amoroso. Cuando vos decías, lo allanan a Abinader en su casa en de su matadero, casa de Mataderos, ¿eh? encuentran el título de propiedad de la casa de la de, calle Puan. De, de la casa donde él había citado a Araceli Ramos. Se la quería... Y quería quedarse con todo. Es decir, este, este tipo es... Un qué sé yo, un demonio, no sé cómo llamarlo, un, un parásito, vamos a empezar por ahí, pero un come-come, la... come, o sea, va a la casa de, de, del compañero de, 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 compañero de prisión y, y se queda con... No se puede decir que lo mató a Resónico, a pero... Pero... Pero. No se puede decir que tiene que ver con la desaparición de la madre de Resónico, pero... Y tenía el título propio de la casa, una palabra, se hizo una casa. Así es. Y en esa Eliminando casa, la, gente. la cita a Araceli Ramos. Y ahí la cita a Araceli Ramos, sí. Pero Por... la cita a Araceli Ramos, te voy a decir una cosa. Eh, me parece a mí, ¿no? Este puede tener... Puede ser un violador. Tranquilamente. Este, no, no, no se puede probar porque, bueno, el, el cuerpo de Araceli, lamentablemente. Pero con los antecedentes que tenía con la novia. Violento. Violento, sí, qué sé yo. Eh, uno puede pensar que es un... Un delincuente serial. Porque Araceli tal vez haya sido, según la mentalidad este, retorcida de Binader, Araceli o la chica que cayera en esa trampa de la entrevista de trabajo, podía ser un anzuelo para ir contra su ex novia y los policías que lo detuvieron. Es muy retorcido, Richard, lo que está diciendo. Porque que él tuviera algo con la exnovia a la cual estuvo acosando, que llamaba a la universidad, uno lo entiende. Que él esté, haya estado enojado con los policías que lo detuvieron por estafa, uno lo entiende. Sí. Ahora, ¿cómo entra Araceli Ramos en todo esto? Muy bien. Vos me dijiste que encontraron una computadora. Sí. Vino a deriva. A la presionar. mochila, la computadora, lo detienen. Sí. Secuestran la computadora. ¿Qué hay en la computadora? ¿Un video? Sí. Bueno. ¿Vos lo viste el video? En el video aparece la serie. viva. O sea, se grabó entre la noche del 30 o el primero, o a lo sumo el, el 2 a la mañana. El tiempo en el cual estuvo secuestrada. El tiempo en el cual estuvo secuestrada. En la casa de Aida, secuestrada por Vina. Si uno ve el video, y ya lo vamos a ver, esa chica estaba muerta de miedo. Muerta de miedo. ¿Lo vemos? Veámoslo y después lo, lo relacionamos. Poco, ¿Qué la... es lo que...? La hacen decir a la serie. Escuchémoslo. Buscando un trabajo, conocí a esta señora. Se llama Ana Gabriela Verdón. Y está con su hermana, Jessica. Juntas tienen vínculos con la policía, especialmente con Ezequiel Gallardi. que con quien mataron a Celeste, Verónica Fernández. En el departamento que tiene en la calle Talcahuano. En el baño se encuentran llaves, documentos de celular, de una persona llamada Walter, que declaró en contra de ellos, porque tenía miedo a que los cuchones lo terminaron secuestrando. Este policía que se encuentra acá, que se llama Sequiel, es quien con Jessica, en el departamento de Talcahuano, ¿no? Matana Celeste, el día 23 de noviembre de 2012. Y estoy aterrada. Por eso firmo esto, para que no pueda haber la motivación. Mirá, podemos empezar por el final. Y después vemos cómo encajan en las piezas. Pinader mata a Araceli para echarle la culpa a los policías y a su exnovia y a su exnovia lo que la chica dijo ahí obligada, porque uno obligada. ve ese video Richard y se imagina a Binader con la cámara sí. amenazándola de muerte a Araceli que está muerta de miedo obligada a recitar un texto que le dio él de hecho leía los nombres de los policías y mostraba fotos y mostraba que, le dio, fotos que le dio Binader el tema era Vinader, de tan retorcido, pensaba: la manera de dársela a estos policías es pegarlos a homicidios. Yo a esta la voy a matar. Y también le voy a cargar a los policías, y lo va a decir ella, el crimen de Verónica Celeste Fernández. ¿Quién era Verónica Celeste Fernández? Me metiste un nombre nuevo. Sí. O lo menciona en el video ella. Claro, porque Araceli Esto, dice. Policía Estos fueron... policías y Janina, la exnovia de Binader, Janina, sí, hizo una son por... los que mataron a Celeste Verónica Fernández, dice el video. Sí. Verónica Celeste sí, Fernández. Sí, 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 sí. Y tengo miedo que me hagan lo mismo a mí. Sí. Dice Araceli. Sí. O sea, Binader estaba filmando un video que pretendía incriminar a los policías y a su exnovia en el crimen de Araceli y en el crimen de otra mujer. se sí, de esa película de terror que está acá atado al baño? ¿Cómo se llama? Que hicieron como si... El Juego del Miedo. El Juego del Miedo. Me se acordar a eso. La obliga a grabar esto y nombra a Verónica Celeste Fernández a Sí. Dice, a Verónica Celeste Fernández la asesinaron a estos policías y esta chica que era la novia de Binal. Verónica Celeste Fernández era prostituta y había aparecido muerta en Vicente López. Lo que, hasta donde llegaron reconstruyendo esto, porque es bastante compleja la situación, Muy. es que esta chica, Verónica Fernández, eh, tenía como cliente a Binal. En su departamento de Talcahuano. ¿qué en nombra? su departamento de Talcahuano, Aracel. nunca pagó. Pero bueno, no importa, más allá de eso. Entonces, la, la idea era, yo voy contra mi exnovia, pues, un resentido hijo de puta, pero de primera. Este, voy contra mi exnovia, todo lo que hice no alcanzó. Voy contra los policías que me arrestaron por eh, la extorsión a, a, a mi exnovia, los voy a cagar a ellos. Voy, Les voy a encajar el crimen de esta piba que cayó porque cayó. Sí, Araceli que Ramos, era. cae porque cae. Y le voy a encajar el crimen de Verónica Fernández. Que fue asesinada. Que fue asesinada. A la fecha Araceli da la fecha. Sí. Y la fecha en la cual aparece el cadáver sí. de. Había aparecido, en realidad. Había aparecido antes, en 2012. 2012. Sí. Exactamente, y lo tenían irresuelto en un crimen impune el de la prostituta este, de Vicente López. Entonces. Todo esto vinagre se lo quería encajar a los policías. Y se lo hace decir a ella, que también resultaría muerta. Pero a lo que voy es. Vamos al departamento de la calle Talcahuano. Claro. Y tiene una dirección exacta, talcahuano, 400 y pico. Bueno, van. Porque además dijo una cosa, ahí van a encontrar las pruebas de que, contra los policías, van a encontrar un documento y van a encontrar llaves, qué sé yo. Llegan al departamento, le abre una chica de nacionalidad boliviana. Buenas, bueno. bueno. Eh, ¿Usted? Y la, la cana, la chica trabajaba ahí, así, se prostituía ahí. Y les, pasen y vean, qué sé yo. Van al baño y detrás de la pileta de, del baño aparece el documento de identidad de esta chica Fernández, Verónica Celeste Fernández. ¿Cómo estaba ese documento de identidad ¿Y ¿Cómo lo sabía Binader? Binader lo sabía porque era el cliente, que no le pagaba claro, claro. nunca. Y que le había matado. Presuntamente lo había matado. Porque acá hay una serie de personas que fueron muertas o desaparecidas, que se presume que la mató Binada, pero no se probó. Estamos hablando de Emilio Razónico. Emilio Razónico. El preso que había estado junto sí. a él en la cárcel. De Aida Moroso, la dueña de la casa, madre de Razónico. Y estamos hablando de. Verónica Celeste Fernández. Exactamente. También asesinada. Tres, tres personas. ¿Nos queda algo o no? No. Y bueno, después mató y después tenés a, a, a Araceli Ramos. A Araceli Ramos, que bueno, eso sí se probó. Cuatro muertes. Pero son cuatro muertes, es un serial. Pasa que acá, investigar esto y... y no, de acá. Encima, una prostituta, este, una señora de ochenta y pico de años, el otro, un exdelincuente, un delincuente, en fin. Largalo. Pero en realidad mató a cuatro gente. Mejor dicho, se podría decir en una crónica policial que este tipo estuvo involucrado en cuatro muertes. Por una de ellas se lo probaron. Sí, va a, va a juicio y le van a terminar dando perpetua por el crimen de Araceli Ramos y su privación legítima de libertad. Y también lo van a condenar por la privación legítima de libertad de Aida Moroso. Porque la justicia presume que él la secuestró. La secuestró a Aida no, sí. no llegan al punto de acusarlo de asesinato de la dueña de esta casa donde se cree que mató a Araceli sí. porque no hayan más pruebas. Hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron. La muerte de Verónica César Fernández quedó impune y la muerte de Emilio Razónico también quedó impune. Va con perpetua por eh, el caso de Araceli Ramos que lo único que hizo fue ir a una, una entrevista de trabajo. Cayó en manos... No, un, una cosa increíble, fisiátrico. increíble. Realmente, una... este Binader, yo creo que... Era, una, es una porquería, pero. De lo peor que hemos visto, Ricardo. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Mira. A ver qué Ay. hizo Miguel Paraíso. Acá el momento. <laughs> el momento en que esta chica Araceli ah, está atacada. Está atacada, claro. Sí. Y porque, bueno, vos fíjate ¿no? Voy sí. este, ahorcada la chica. Sí. Eh. Golpes, estrangulamiento. Claro. claro. Como siempre, Miguel nos muestra lo que no podemos ver, lo que ocurrió adentro de esa casa a donde Araceli fue llevada mediante engaños Miguel exacto buenísimo dibujado? buenísimo